Ya, chicos, por favor, listos y atentos para responder su asistencia. A ver. Rápido, chicos. ¿Dónde estamos? Ya. A ver, el señor Apaza González Josep. Apaza González Josep. Nada. Fernanda Cortés Maicelo. Presente, profesor. Ya. José Ignacio Dávila Chunga. Y Galarza Pardave, Luana, perdón, Luana Galarza Pardave. Milena González Minaya. Milagros Lamas Bullón. Alicia Mas Gorrieta. Presente, profesor. Ok. Sebastián Seatito. Andrea Xiomara. Sebastián Seatito. Buenos días, profesor. Usted, ya. Andrea Xiomara Soriano Sánchez. Andrea. A Ariadna Soto Almacén. Benjamín Velázquez Casas. Pierre Esteban Alcázar Yaya. Camila Guaitamina. Buenos días, profesor. Presento. Usted es Pierre Presento. Esteban Alcázar Yaya. Sí, profesor. Camila Guaywa, perdón, Camila Guaitamina. Sneider Reyes, Roberto, Norberto. Rubí Arana Avilet, perdón, Alvites. Repito, Rubí Arana Alvites. Michael Condeso Rosales. Leonardo Gamarra Cortés. Camila Gómez Cárdenas. Michelle Alexandra León Castañeda. Gabriel Limache Espinosa. Angeli. Presidente, profesor. Ok. Angeli Lozano Salvador. Akemi Alexandra Ramos Bicharra. Yair Andrés Reginaldo Mendoza. Jaramillo Yosmel Tiago. Presidente, profesor. Ok. Ismael Carguarícara. Ismael Carguarícara Ugarte. Sebastián Echevarría. Presente, profesor. Ya. Erialis Cruz. Alejandro Moncada González. Byron Joseph Ortiz Alfaro. Adela Sánchez Benavides. Dairon Sotelo Benavides. Joseph Vivanco Taquiri. Joseph Vivanco Taquire. Nada. Andrea Bermudo Ceballos. Jimena Cachayo Orbegoso. Camila Iglesias Villavicencio. Oriana, perdón, Oriano Delgado Barrantes. Gerald Pastor Saico. Alison Rodríguez Dorregaray. Brenda Surco Córdoba. Presente. Okay. Daniela Ayala Vicente. Diego Alonso Barrantes Pando. Ronald Chávez Moscoso. Presente, profesor. Ya. Sigamos. Frank Eric de la Cruz Chiquicahua. Presente. Ok. Mauricio William
Luarte Sandoval. Presente, profesor. Ah. Luis Zabaleta Mamani. Presente, profesor. Jalín Oncoy Pachas. Luana Robles Arotingo. Presente, profesor. Excelente. Y Andrés Robles Villalobos. Santiago Urbano Zapata. Finalmente está Neisy Antoinette Alba Cárdenas. Presente, profesor. Ya. Los que van a seguir entrando los voy a llamar ya al final de la clase. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a comenzar, chicos. Vamos a comenzar. Ah, miren, acá hay otros compañeros que han estado esperando su ingreso. Vamos a darles pase. Vamos a dar un momento, chicos. Estoy dándole pase a sus amigos. Ya está. A ver, muchachos. El tema que tenemos para el día de hoy es sencillo. Es un tema fácil. Es el tema refiriéndose al Imperio de los Incas. Un favor, chicos, cierren todo su micro. Cierren todo su micro ya. Vamos a colocar los PDF a Incas. Ya. Vamos a tener este tema, chicos. El Imperio de los Incas. Profesor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Cetiris. Buenos días. Por favor, todos apaguen sus micros. Todos apaguen sus micros. Micros apagados. ¿Ya? Vamos a avanzar. A ver, chicos. Vamos a tocar el Imperio Incaico. Acá lo puedes apreciar en la pantalla. No. Profesor, ¿de dónde a dónde se extendió? Bueno, los incas llegaron hasta el norte por Colombia, ¿no? Y hasta el sur por Chile y Argentina. ¿Ya, muchachos? Profesor, ¿cuáles son sus límites? Ahí los tienes, ¿no? Al norte tiene un límite con Colombia, con el río Ancasmayo o río Azul. Al sur tiene un límite con Chile, en el río Maule o también llamado río Biobío. ¿Ya? Llega la ceja de selva, por supuesto. Profesor, yo no sé dónde es ceja de selva. A ver, chicos. Ceja de selva es esta zona de acá, ubicada al este. Y al oeste, mira con qué limita, con el Océano Pacífico. Profesor, ¿hay algo que debas saber del Imperio de los Incas? Por supuesto. ¿Qué es, profesor? Es la leyenda de los Incas. Profesor, no entiendo cómo la leyenda de los Incas. Mira. Hay una leyenda, mejor dicho, hay dos leyendas que explican la fundación del Imperio de los Incas. Una es la leyenda de los hermanos Ayar y otra es la leyenda de los de Manco Cápac y Mama Ocllo. Vamos a tocar las dos leyendas el día de hoy, ¿ok? Sí, sí. Pero antes, presta atención a este pequeño video. Profesor, ¿qué es este video? Este video nos va a hablar sobre el dios Huiracocha. Profesor, ¿cuál es el dios Huiracocha? Es un dios prehispánico. Fue de la cultura Huari, fue de la cultura Tiahuanaco, pero también va a ser un dios adorado por los incas. ¿No, profesor? ¿Qué se le atribuye a Huiracocha? Se le atribuye la creación, chicos. ¿Cómo la creación, profesor? La creación. La creación del hombre, la creación del planeta, de las bestias, del sol, la luna, etc. ¿Ya? Vamos a sentar a este jovencito que se está uniendo. Acá hay otro jovencito. Ya. Ya, chicos. Presten atención a este pequeño video como para relajar la mente antes de entrar al tema, ¿ya? En medio de los tiempos, cuando no existía el sol, la luna y las estrellas, Huiracocha, el dios de todo lo creado, comprendió que había llegado la hora de compartir todo su infinito poder. Huiracocha creó a la primera generación de seres vivos en la Tierra, gigantes colosales y monstruosos hechos de magma. Estos seres poseían una fuerza y poder temible e implacable. Eran tan poderosos que poco a poco se dejaron consumir por su odio y su avaricia. No tardaron mucho en rebelarse contra Huiracocha.
Ellos no querían ser gobernados por nadie y osaron desafiar a su dios creador. Viracocha no toleró la insolencia de los gigantes. Como resultado, ellos fueron condenados a estar encerrados en cuerpos de piedra y presenciar la evolución del mundo sin participar en él. Luego de un tiempo, Viracocha decidió crear una nueva generación de seres. Además, para iluminar su camino y evitar que la oscuridad los corrompa, creó el sol, la luna y las estrellas. Esta nueva generación se convertiría en el imperio más grande de todo Sudamérica, el Imperio Incaico. Durante mucho tiempo, los indígenas prosperaron y sus pobladores vivían en armonía con la naturaleza. Su dios Huiracocha, dándose cuenta de las ofrendas que le ofrecían, los bendijo con buenas cosechas, climas hermosos y una vida tranquila. Nunca se imaginarían la catástrofe que vendría. La tierra tembló. Los pobladores tuvieron varias pérdidas, entre ellas su gente. Como consecuencia de ello, los pobladores comenzaron a cuestionar a su dios. La catástrofe no solo casi destruye todo lo que los incas habían construido, sino que despertó del encierro a la primera creación de Huiracocha. Los gigantes, llenos de odio y sed de venganza, decidieron eliminar la creación más divina de su antiguo dios. Su venganza empezó destruyendo pueblos enteros y dejando a su paso una terrible masacre. Los indígenas no dejarían que su imperio fuera destruido por los gigantes, y fue entonces donde se desató una guerra que duraría muchos años. Sin embargo, los indígenas no podían igualar el inmenso poder de los gigantes, y su número fue disminuyendo por grandes porciones. Al ver que el mundo iba a caer en la oscuridad por los monstruosos gigantes, Huiracocha se manifestó por primera y única vez ante el mundo, y ayudó a los indígenas a exterminar la abominación que creó años atrás. Huiracocha pensó que la humanidad se había salvado del mal, pero fue tanta la furia de la guerra que la humanidad se corrompió. El mundo no volvería a ser próspero y la humanidad viviría en conflicto unos con otros. Habían conocido lo que era el odio. Ya, vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a tocar... Eso es parte de un mito, Santiago. Buena pregunta, pero eso es parte de un mito. Ya, no necesariamente tiene que ser cierto. Ya, a ver, chicos. Vamos ahora a hablar de lo que vendría a ser el inicio de los incas. Mira, hay dos leyendas que nos habla del inicio de los incas. Profesor, ¿cuáles son? Primero voy a poner esta, ¿no? Voy a bajar el volumen a esto. Primero está esta leyenda, profesor, ¿cuál? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, en la cual el sol, ¿no? Desde arriba, desde su magnificencia, el sol se apiada de los hombres y de las mujeres. Profesor, ¿por qué? Porque veía que los hombres y las mujeres vivían en una profunda, ¿cómo te podría decir? En un profundo estado de salvajismo. Ya, es así que el dios sol decide enviar a sus dos hijos. Decide enviar a Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Para qué, profesor? Para que ayudara a la humanidad a progresar. Por ello, metió un rayo, se cuenta que metió un rayo en el lago, en las aguas de este lago, del lago Titicaca, para que sus dos hijos vinieran acá al mundo, ¿no? Con una barra de oro. Y donde pudieran hundir la barra de oro, tendrían la misión ¿de qué? De fundar el imperio de los incas. ¿Ya, muchachos? Profesor, una pregunta, profesor. ¿Nada más tienen que fundar un imperio Manco Cápac y Mama Ocllo? No, chicos. Manco Cápac y Mama Ocllo van a tener una misión. ¿Por qué, profesor? No solo es la de fundar un imperio, sino que Manco Cápac tiene que enseñarle a los hombres algo. Profesor, ¿qué tiene que enseñar? Tiene que enseñarle a sembrar la tierra, a arar la chacra. Tiene que enseñarle la ganadería. Tiene que enseñarle los usos de la guerra. Tiene que enseñarle al hombre, ¿no? Cómo hacer la guerra, cómo defenderse, cómo atacar. Esa es la misión de Manco Cápac, ¿ya? Profesor, ¿y la misión de Mama Ocllo? La misión de Mama Ocllo va a ser enseñarle a las mujeres, ¿ya? A saber hilar, enseñarle a las mujeres a ser buenas madres, enseñarle a las mujeres a cuidar a los hijos, enseñarle a las mujeres a cocinar. Esa es la misión que tiene Manco Cápac y que tiene Mama Ocllo, ¿brindada por quién?
por su dios creador, su dios Sol. Profesor, ¿dónde hundieron la barra de oro que estoy viendo ahí? Ah, ya, ellos llegaron hasta el Cusco, a una elevación montañosa llamada el Cerro Huanacaure. Ahí es donde Manco Cápac llega a hundir la barra de oro y donde va a poder, pues, fundar el imperio de los incas. ¿Ya? Vamos a pasar. Mira, ahí están las misiones en las cuales Manco Cápac y Mama Ocllo, mejor dicho, ahí están los trabajos que Manco Cápac y Mama Ocllo van a realizar y le van a enseñar a cada hombre y a cada mujer. ¿Ya? Profesor, pero esta no es la única, ¿cómo decirte? Esta no es la única leyenda. No, no es la única leyenda. Después está la leyenda de los hermanos Ayer. Ya, profesor, ¿cuál es esta leyenda de los hermanos Ayer? Bueno, acá nos habla de cuatro hermanos, ¿no? Que salen del Cerro Tamputoco, ¿ya? Con una misión. ¿Cuál es la misión? Fundar un imperio. Profesor, más o menos, ¿cómo es esta historia? Presta atención a este pequeño video y luego yo te lo explico. Churicuna. Rijcharichis. Uyariguaychis. Kankuna jmakikichis pinkasham. Hojatun yahta pakarichimunay kichispa. Orerichis. Yachachimuichis takrunakunaman. Alpayang kaita. Apukunaman haywarikuita. Sichusalkakuna churapakusun kichis chaypas. Warakay kichis kalpandarik sichichis. Amay matapas manchakun kichischu. Imanya kaktimpas. Yaupak lamang. Un momento, chicos, vamos a aceptar a estos compañeros. Ya está. Kichischu. Imaña kachtimpas. Yaupaj llamanichinchis. Suma. Huachajalpa manchayakti kichistaj. Chayki. Llachtata katarichinay kichis. Este año 2010. Ya, ahí lo dejamos. Ya, avanzamos. Profesor, ¿cómo van a hacerla? ¿Cómo va a ser la leyenda de los hermanos Ayar? Va a ser de esta manera, chicos. Los hermanos Ayar ya están conviviendo, ¿no?, en lo que vendría a ser el Cerro Tamputoco, ¿ya? Hasta que deciden salir. Profesor, ¿quién es el papá de los hermanos Ayar? ¿Cómo es posible que salgan de un cerro? El papá de los hermanos Ayar se llama el señor Tambo. Así se llama el papá de los hermanos Ayar. ¿Cuántos hermanos son, profesor? Son cuatro hermanos, ya, que van a salir del Cerro Tamputoco. Profesor, ¿cada hermano tiene su esposa? Sí, cada hermano tiene su esposa. Acá los tienes. No. Dice, Ayarmanco tiene a su esposa llamada Mama Ocllo. Ayaruchu tiene a su esposa llamada Mama Rawa. Ayarcachi tiene a su esposa llamada, Ayarcachi tiene a su esposa llamada Mamacora. Y finalmente, Ayarcachi. Auca, que tiene a su esposa llamada Mamahuaco. Profesor, ¿qué pasó? Ellos salieron, mira, salieron de este cerrito llamado el Cerro Tamputoco. Cuando salen, chicos, ya, cuando salen, se dan cuenta de qué. Se dan cuenta de que son cuatro hermanos y se dan cuenta, pues, de que eventualmente, van a tener que conquistar una nueva tierra. Pero también se les ocurre, ¿no? Se les ocurre que el hermano, sí, Ayarmanco podría ser Manco Cápac, ¿ya? Cuando salen del Cerro Tamputoco, chicos, ellos ven que el hermano más fuerte, ¿no? El hermano llamado Ayarcachi, es un hermano, ¿cómo decírtelo? Muy soberbio, es un hermano muy altanero, es un hermano muy peleonero y muy orgulloso. Ayarcachi es conocido por ser un hombre muy fuerte. Se dice que con un hondazo, ¿no? Acá lo tienes. Con un hondazo se podía tumbar cerros enteros, ¿ya? Entonces los hermanos lo empiezan a ver con miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque sienten que se pone más altanero, más belicoso, más peleonero. Y se les ocurre algo a los hermanos. ¿Qué se les ocurre, profesor? Se les ocurre
hacerle una trampa a su hermano Ayarkachi, al más fuerte. Profesor, ¿cómo es eso? Mira, le dicen a Ayarkachi, oye Ayarkachi, ¿sabes qué? Se nos ha olvidado unos vasos ceremoniales allá en la cueva de donde hemos salido. Se nos ha olvidado también una bolita de lana a la cual llamamos Borla Imperial. ¿Qué te parece, Ayarkachi, si vas al Cerro Tamputoco, no de donde hemos salido, entras y sacas lo que te pedimos, lo que hemos olvidado? Ayarkachi le dice a sus hermanos, no, pero yo ¿por qué voy a ir? Yo no quiero ir, ¿no? Yo qué flojera, ¿no? Y todos los hermanos le dicen, uy, tienes miedo. Ya mira, si tienes miedo o eres demasiado débil para cumplir la misión, yo voy a ir. O sea, lo empiezan a molestar. Y Ayarkachi, como es muy orgulloso, dice, no, yo no tengo miedo, yo voy a ir. Entonces Ayarkachi, ¿qué hace, chicos? Se agarra y se mete dentro del cerro, ¿qué? Dentro del Cerro Tamputoco. Se mete. Y ahí es donde los hermanos preparan su trampa. Y dentro de, mira esta entrada. Dentro de la entrada del Cerro Tamputoco, dejan caer una gran piedra para que Ayarkachi no sea capaz de poder salir. Profesor, ¿pero no que Ayarkachi tiene la fuerza de tumbarse cerros con un ondazo? Ya, el problema es que si rompe la gran roca que está tapándole la salida del Cerro Tamputoco, todo el cerro se va a caer sobre él. Por eso es que queda encerrado, ¿no? Y Ayarkachi amenazando a sus hermanos, déjenme salir, si no me dejan salir, ya van a ver, ¿no? Todos sus hermanos lo ignoraron y lo dejaron ahí preso. Más adelante fueron avanzando. Profesor, ¿y qué pasa? Fueron avanzando y el hermano Ayarauca, ¿no? Ayarauca está caminando con todos sus hermanos y de la nada ve un ídolo de piedra. Profesor, ¿cómo que un ídolo de piedra? Ve tallado un dios de los indígenas de la zona, pero en piedra, un dios en piedra. Y Ayarauca, como era el hermano, pues un poco juguetón, un poco travieso, agarra y salta sobre el ídolo de piedra y se queda parado sobre la cabeza del ídolo de piedra. Y profesor, ¿qué le pasa? Automáticamente Ayarauca mira lo que le pasa cuando se para en la cabeza del ídolo de piedra. Se empieza a convertir en piedra, ¿no? Los hermanos ven esto y se sorprenden, ¿no? Lloran un rato a Ayarauca y siguen adelante. Más adelante, un hermano le va a salir, ¿qué, profesor? Le van a salir alas, ¿no? De cóndor para observar cómo está la situación más adelante. Luego regresa a su lugar. Cerca al hermano llamado Ayarmanco, regresa con sus alas volando, le da algunas noticias a Ayarmanco y se convierte en piedra. Profesor, al final, uno ha sido atrapado, otro se ha convertido en piedra y al otro le salieron alas y también se convirtió en piedra. Sí. Profesor, ¿quiénes van a quedar al final? Va a quedar Ayarmanco, ¿ya? Y va a quedar la esposa de Ayarmanco. Profesor, no me diga, ¿Ayarmanco llega al Cusco? Sí, llega al Cusco. Profesor, ¿funda el Imperio de los Incas? Sí, funda el Imperio de los Incas. Pero algo que no te he contado es que los incas no se fundaron de manera pacífica. Es decir, que cuando Ayarmanco llega a lo que es el Imperio de los Incas, mejor dicho, llega a lo que es el Cusco, no lo querían. ¿Por qué, profesor? Porque el Cusco ya era habitado. Ya, profesor, ¿pero por qué no lo querían? No, es que mira, tienes que entender, si el Cusco es habitado y llegan unos extraños con su gente, ¿qué va a pasar? Que quieran habitar, ¿qué va a pasar? Van a pensar que a ti te van a quitar tierra. Si tú tienes menos tierra, vas a tener menos que comer, menos que cosechar. Entonces, cuando los incas, acompañados o liderados por Manco Inca, llegan al Cusco, la gente en el Cusco no los quería, chicos. Los estaba botando. Profesor, ¿y qué pasó? Pasó que se desató una guerra, ¿ya? Profesor, una guerra, sí, una guerra. Entre los ayarmacas, que son originarios del Cusco, y la gente de Manco Inca, perdón, de Manco, de Ayarmanco, ¿ya? Profesor, ¿qué pasó? ¿Esta batalla cómo terminó? Mira, Ayarmanco estaba llevando a la esposa de uno de sus hermanos, que no se había quedado con sus hermanos. ¿Quién era esta esposa? Esta esposa era la señora Mamahuaco, la que estás viendo acá. No, la señora Mamahuaco, junto al ejército de Manco Inca, están que se enfrentan por un pedacito de tierra dentro del Cusco contra los ayarmacas. Mamahuaco va a la guerra, ¿no? Y con su cuchillo de piedra agarra y termina matando a un ayarmaca. Profesor, ¿qué le hace?
Bueno, lo termina matando y bañándose en su sangre. Profesor, ¿por qué? Para que así el resto de qué, el resto de los guerreros Ayarmacas sientan miedo y se retiren o se rindan. Profesor, esto dio resultado, dio resultado. Al final, ellos lograron tener un espacio dentro del Cusco, ¿ya? Profesor, ¿cómo está distribuido o cuáles son los periodos históricos del Imperio del Tahuantinsuyo? Ya sé las obras principales. Ya sé que Manco Cápac y Mama Ollo fundaron el imperio, ya sé cómo son los hermanos Ayer, ya lo sé. Pero, ¿cómo se divide el Cusco? Mira, el Cusco se divide de esta manera. Tienes una manera general de dividirlo en dinastías incaicas, en el Urín Cusco y el Anán Cusco, ¿ya? Son el Alto Cusco y el Bajo Cusco. Urín Cusco bajo, Anán Cusco alto. Profesor, ¿qué es una dinastía? Una dinastía es aquella familia que por el momento está teniendo el poder, ¿ya? Profesor, ¿cuáles son los incas más relevantes para el estudio del día de hoy? Son estos. Profesor, ¿por qué? Mira, Manco Cápac, ¿qué hace? Va a construir el Inti Cancha. Profesor, Sinchi Roca, ¿qué va a hacer? Va a establecer el Huarachico. Profesor, Yoque Yupanqui va a someter a los canas, ¿ya? Profesor, ¿qué más? Mayta Cápac va a conquistar el Continsuyo. Cápac Yupanqui va a establecer el Toqricoq. Profesor, ¿e Inca Roca qué va a hacer? Va a fundar el Yachahuasi. Profesor, ¿qué es Yachahuasi? Casa del Saber. Yawarhuaca, ¿qué va a hacer? Va a conquistar parte del Antisuyo. Wiracocha, ¿qué va a hacer? Se va a enfrentar contra los Chancas y luego va a huir. Profesor, Pachacútec va a fundar y organizar el imperio. Túpac Yupanqui va a realizar las mayores conquistas militares. Huayna Cápac, el imperio tuvo su máxima expansión con Huayna Cápac. Y finalmente, Huáscar y Atahualpa van a pelearse por el poder. Profesor, ¿hay periodos dentro de la evolución de los incas? Sí. Este periodo de acá, el periodo del Curacazgo, también lo puedes comprender como el periodo mítico, ¿ya? O el periodo legendario, ¿ya? Después viene el periodo conocido como la Confederación Incaica o Monárquica. Profesor, ¿por qué? Porque acá los incas se van a aliar con otros pueblos, ¿ya? Y finalmente va a empezar la fase de expansión del Imperio Incaico, ¿no? Con estos incas. Profesor, ¿cómo terminamos? Terminamos con la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Vamos a pasar. Profesor, guerra de los Chancas, ¿cómo es esta guerra? Mira, va a llegar un periodo en la época de los incas, muchachos, en los cuales ellos van a ser atacados. ¿Por quién? Por el pueblo conocido como el pueblo Chanca. Profesor, ¿por qué por el pueblo Chanca? ¿Por qué? No entiendo. Mira, es que este pueblo, antes de irse a la guerra, chancaba la tierra. Por eso los incas dijeron, ah, ¿cómo lo llamo? Lo llamo el pueblo Chanca. ¿Ya? Chicos, ¿qué pasó? Pasó que los chancas querían dominar el Cusco, ¿ya? Y el ejército chanca se dirigió hacia el Cusco. El inca de ese entonces era el inca Wiracocha. Profesor, ¿Wiracocha no era un dios? Sí, era un dios, pero este inca decidió autonombrarse Wiracocha, siendo un humano, nada más. El ejército chanca ma marcha hacia el Cusco. Wiracocha habla con sus generales y los generales le dicen, no, sí, probablemente perdamos, no, sí, lo más probable es que vamos a morir. No hay de otra, no hay de otra. O sea, el ejército chanca es superior. Wiracocha al escuchar esto tiene miedo y dice, ¿saben qué? Conmigo no es el problema, yo me voy. Así que llamó a sus hijos, ¿no? Llamó a su esposa y se fue. Profesor, se fue, abandonó el Cusco, Wiracocha, sí, así de la nada, chicos, abandonó el Cusco. Profesor, ¿hay alguien que va a tomar el mando? Sí. Hay alguien que va a tomar el mando. Va a haber un inca que tú lo vas a conocer más adelante como Cusi Yupanqui, pero más adelante se va a cambiar de nombre y se va a poner Huiraco, perdón, se va a poner Pachacútec, que dice, ¿saben qué? Yo voy a defender el Cusco, ¿no? Oye, pero tu padre se ha ido, sí, no importa, yo lo voy a defender, chicos, por ustedes, por nuestras vidas y por nuestra ciudad, hay que defender el Cusco. Los generales lo ven a Pachacútec y dicen, bueno, no, ya, ¿qué más da? Hay que luchar. ¿No? El ejército chanca, chicos, era 3 veces superior al incaico. Es como si tú, siendo hombre o mujer, tienes que enfrentarte contra 3 chicos o 3 chicas y tienes que vencerlos. O sea, es complicado. El ejército chanca era 3 veces superior. Así que hay una leyenda. ¿Cuál es la leyenda, profesor? Que Pachacútec o Cusi Yupanqui, como lo quieras llamar, ¿ya?
un día estuvo, estuvo rezando, ¿no? Estuvo rezando. ¿A quién, profesor? Al dios Sol. Estuvo rezando al dios Sol, al dios Indio, ¿no? Le decía, oye, por favor, mira, si tú, gran dios, nos ayudas, ¿no? Nosotros, los incas, ya, nosotros, los incas, vamos a tenerte a ti, dios Sol, como el dios principal, ¿ya? Es así que se cuenta que, un momento, chicos, esto no está bien, no está bien, un momento, un momento. Un momento, chicos, ¿ya? A ver. Un momento, chicos, por favor. Y ya está. Ahí voy a ampliarlo. No, ya mira. Se cuenta que Wiracocha, perdón, que Pachacútec o Cusi Yupanqui, como lo quieras llamar, estaba desesperado y le rezaba al dios Sol, ¿no? El dios Sol lo escuchó y ¿saben lo que hizo? Mandó un trueno. Profesor, ¿este trueno dónde cayó? Cayó a un grupo de piedras. Estas piedras estaban estáticas, ¿ya? Eran piedras inertes, pero una vez que recibieron la gracia del dios Sol, ¿no? Recibieron este poder del dios Sol, estas piedras se convirtieron en esto. Profesor, ¿qué estoy viendo? Estás viendo guerreros, guerreros de piedra. Profesor, ¿cómo se llaman? Se llaman pururaucas. El dios, perdón, el dios Sol había ayudado a los incas dándole soldados de piedra, ¿ya? Así que Pachacútec, teniendo este nuevo ejército, decide más seguro de sí mismo, ¿no? Decide enfrentar a los chancas, ¿ya? Y se va a librar una guerra contra los chancas. Profesor, esta guerra la ganaron el imperio o la ganaron, por favor, Nada más apague a el jugar micrófono. un juego y eliminé todos tus juegos. Ya está, desactive su audio. Esta guerra que van a librar los incas contra los chancas, no, la van a terminar ganando. Profesor, ¿por qué? Bueno, algunos dicen que fue por estos guerreros que estás viendo, estos guerreros de piedra que terminaron destruyendo a los chancas juntamente con los incas. Pero profesor, ya pues seamos serios, no, 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 no va a haber un dios que va a convertir a las piedras en guerreros de piedra, o sea, no, no va a pasar eso, profesor. Mira, lo más lógico es que ocurriera lo que te voy a decir a continuación. Pachacútec había ideado con sus generales ¿qué? A ver, ¿qué te voy a decir? Una estrategia. Hablaron, ¿no? Y dijeron, ¿saben qué, chicos? Los chancas nos van a destrozar si no tenemos una estrategia. ¿Qué hay que hacer? Mira, los chancas nos superan tres en uno. Lo que yo sugiero es que agarremos y cavemos fosas alrededor del Cusco, huecos enormes. Y luego esos huecos los vamos a recubrir para que los chancas, cuando ataquen, no se den cuenta y caigan en esa fosa. Esa es la idea, ¿ya? Así que el Cusco se vio rodeado por fosas, ¿no? Huecos enormes. Cuando los chancas atacaron, cayeron en esas fosas. Y ahí, en su intento de salir de las fosas, los incas, ¿qué hicieron? Comenzaron pues a darles muerte, ¿no? Comenzaron a usar sus macanas, comenzaron a usar sus hondas, comenzaron a usar sus piedras cuando los chancas intentaban salir de la fosa. Pero profesor, ¿esto les bastó para ganar? No, chicos. Los chancas cayeron redonditos en la trampa de los incas, pero a pesar de eso, muchachos, los chancas eran tantos que comenzaron a penetrar en el Cusco, comenzaron a entrar en el Cusco. ¿Ya? Profesor. ¿Comenzaron a entrar en el Cusco? Claro que sí. Y en el Cusco, cuando ya estaban adentro del Cusco, se encontraron con una de las tantas mujeres que estaban defendiendo el Cusco. Profesor, ¿quién es ella y por qué está sosteniendo la cabeza de un hombre? La que estás viendo es una mujer incaica. La que estás viendo es a la señora Coricoca. Se cuenta que ella, viendo que los chancas están entrando ya al Cusco, ¿no? Y que el ejército incaico está siendo sobrepasado, empieza a agarrar una hacha de piedra, ¿no? Y comienza a enfrentarse con los chancas. De tal magnitud y tal cólera era su modo de batalla, ¿no? Que los chancas comenzaron a sentir miedo. ¿Por qué? Porque todo hombre que se le acercaba, ¿no? Todo chanca que se le acercaba era automáticamente muerto, ¿no? Los chancas comenzaron a sentir miedo y el ejército incaico, ¿no? Vio esta hazaña de la mujer,
¿no? Y comenzó a ¿qué te digo? A sentirse más, más apasionado, ¿no? Comenzó a inspirarse más. Los incas sabían que si seguían con esta batalla iban a perder, porque los chancas aún seguían siendo superiores en número. Así que los incas hacen algo. ¿Qué hacen, profesor? Juntan un grupo de guerreros élite y se dirigen hacia el corazón del ejército de los chancas. Profesor, ¿para qué? Te cuento. Los chancas habían llevado a su dios a la guerra. Profesor, ¿cómo que su dios a la guerra? No entiendo. Ah, es que los chancas habían llevado la momia de un ex líder chanca que era adorado como dios. Profesor, ¿habían llevado básicamente la momia, un muerto, a la guerra? Sí. ¿Eso por qué? Porque ellos lo adoraban como si fuera un dios. Profesor, ¿cómo se llamaba esta momia? Esta momia que los changas habían llevado a la guerra y lo adoraban como un dios se llamaba Ancahuayo, ¿ya? Es así que los guerreros de élite incaico se dirigen al ejército, se dirigen al corazón del ejército de los chancas, donde está ubicada la momia de Ancahuayo, este ser que es adorado como un dios, ¿no? Y los incas comienzan a matar a sus protectores. Logran matar a suficientes protectores de esta momia, ¿no? Que es cargada en andas, así como tú ves que cargan al Señor de los Milagros, a Santa Rosa de Lima, ¿ya? Así estaba siendo cargado Ancahuayo. Los ejércitos el ejército incaico logra matar a los cargadores de esta momia que es adorado como un dios y la momia cae. Todo el ejército chanca ve que su dios cae y lo que piensan automáticamente el ejército chanca es esto, ¿no? Oye, mi dios acaba de caer ante los incas. Oye, si mi dios ha caído, mi dios, que es alguien supremo, que es alguien que yo sigo, ha caído ante los incas, yo que soy un simple soldado, ¿qué puedo hacer contra la fuerza de los incas? No, los incas ya ganaron esta guerra. Y es así cuando los chancas comienzan su retirada del Cusco, ¿no? Y los incas, envalentonados, comienzan a cazarlos, ¿ya? Profesor, entonces la guerra de los chancas, la guerra de los incas y los chancas fue ganado por Cusiyupanqui, que más adelante se va a cambiar al nombre de Pachacute. Sí, fue ganada así, ¿ya? Claro, puedes ir al baño. Chicos, vamos a ver este pequeño video referente a qué, a la guerra entre los incas y los chancas. Está en quechua, así que dale una leída. Presta atención. Anchaqipa watapirahmi, hatun chanka suyu kamachikuita munarka, huchuy inka llaqtanchista. Pan punchau kunayatas, kurak inka chanka kunapa, haikumuskanta yachaykuspa kuskumanta haikirikuska. Ajlaska ayun kunawan, willahumuwan, hinayatak, yaktaruna kunawan kuska. Nyukam, kusiyupanki, kanchis kajin kapachurin, suyarkani pisi sinchi kunayawan, chanka kunawan atipana kunaypak, taitanchi hintitan mañakurkani, yanapariwai, nispa. Ama churincuna wañunan kupa. Chaynapin taitanchik kunamurja purun auka kunata chay haikumuk kunawan makana kunan kupa. Yeah.
Huesrasca, jinayata jatipasjan. Chancas kunaka pampachawai kunispa mañakurkaku. Nyukanyatajmi, kunam pachakuti sutiyuk, pampachaita mana munarkanichu. Chainapin, chancas kunapa yawarninguangmi, tawantin suyu pakarimurka. Llapan, antik suyu. Ahí paramos, ¿no? Profesor, una vez que los incas ganaron la guerra, no, porque ganaron la guerra, ¿qué pasó con Pachacútec? Pachacútec va a comenzar la fase de expansión del imperio, ¿no? Con Pachacútec, mejor dicho, los incas realmente se convierten en un imperio. Profesor, pero acá hay un inca que no hemos considerado, profesor. ¿Cuál? Profesor, usted me dijo que el papá de Pachacútec había escapado, pero ahora Cusi Yupanqui, que luego de ganar la guerra se hace llamar Pachacútec, logró ganar. ¿Qué va a pasar con Huiracocha, que se escapó? Ah, Huiracocha se enteró del triunfo. Profesor, ¿y qué hizo? Huiracocha volvió. Profesor, ¿y qué pasó? No me diga que volvió a ser inca. No, Huiracocha volvió y le dijo a Pachacútec, muy bien, hijo, me siento muy orgulloso, lo lograste, ¿no? Ahora, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a dejar el poder. ¿Por qué? No, vas a dejar el poder porque, mira, acá tengo a tu hermano, ¿no? ¿Cómo se llama mi hermano? Urco. Ah, ya. Él se fue conmigo. Ah, entonces él también se escapó. Sí, sí, pero él va a ser el nuevo inca. No, Pachacútec escucha que su padre le quiere dar el título de inca a su otro hijo, ese hijo que no hizo nada, que no peleó con los chancas y encima se fue y abandonó el Cusco. Y lo que hace Pachacútec es algo sencillo, ¿no? Llama a sus soldados y le dice a su padre, ¿no? ¿Sabes qué? Como soy bueno, te voy a perdonar la vida. Pero a tu hijo, ese que has querido nombrar inca, no. Lo que hace Pachacútec es agarrar a su hermano, ¿no? Y terminar matándolo, ¿no? Se lo lleva y le terminan cortando el cuello, ¿no? ¿Por qué? Porque no vas a tener el poder, pues, si tú no has hecho nada, ¿no? Así que así termina esta pequeña historia. Luego, ¿de qué se va a dedicar Pachacútec? Pachacútec y el ejército inca se van a dedicar a cazar a los chanca y continuar anexando todas las tierras de los chanca. Con Pachacútec va a comenzar la fase imperial, ¿ya? Profesor, ¿hay un inca que conquista muchas tierras? Sí. ¿Ese es Pachacútec? No. El conocido como el gran conquistador es Túpac Yupanqui, ¿ya? A ver, profesor, ¿ahora dónde llegamos? Ahora llegamos a esta parte, chicos, ¿ya? ¿Qué estás viendo acá? Estás viendo todo el imperio del Tahuantinsuyo antes de lo que es conocido o lo que va a ser conocido como la Guerra Civil. Profesor, ¿quién es el encargado de haber expandido todo esto? O mejor dicho, haber logrado la máxima expansión territorial. Ya, escúchame, no te confundas. Una cosa es, ¿qué inca llegó a conquistar más? O mejor dicho, ¿qué inca es conocido como el gran conquistador? Ese es Túpac Yupanqui. Pero otra cosa es que te digan, ¿qué inca es el que le dio la mayor expansión al imperio del Tahuantinsuyo? Ese es Huayna Cápac, ¿ya? Profesor, ¿Huayna Cápac dónde gobernó? Quiero que veas a este sería más o menos una imagen de lo que fue Huayna Cápac, ¿no? A ver, profesor, ¿dónde estaba Huayna Cápac? Huayna Cápac pasó la mayor parte de su vida acá, en el norte, en Ecuador, ¿no? Y ahí, en el norte, en Ecuador, va a tener una familia, ¿no? Una familia que no es del Cusco. Profesor, ¿pero en el Cusco también tiene una familia? Sí, también tiene una familia, pero en el norte de Ecuador va a crear otra familia, ¿ya? La familia de donde va a salir Atahualpa, ¿ya, chicos? A ver, ahí lo dejamos por el momento. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta ahora? No, profesor. No, profesor. Vamos a responder su hojita, ¿ya? Pero antes voy a llamar lista. Voy a llamar lista. Es importante la lista. Ya que varios han entrado tarde. A ver, contéstenme rápido, ¿ya, chicos? Un momento. A ver, chicos, rápido. Joseph Apaza González. Fernanda Cortés Maicelo. Fernanda Civil. José Ignacio Dávila Chunga. Faltó. Luana Galarza Pardave.
Presente, profesor, pero Parda B lleva tilde en la última E. Ya, Parda B. Ya, ok. Milena González Minaya. Presente, profesor. Ok, señorita. Milagros Lamas Bullón. Presente, profesor. Ya. Andrea Xiomara Soriano Sánchez. Ariadna Soto Almacén. Presente, y es Almacén, profesor. Almacén, perdón, disculpa, me he equivocado yo. Es Benjamín Velázquez Casas. Presente, profesor. Camila Guaita Nina. Faltó. Sneider Reyes Norberto. Rubí Arana Alvites. Rubí. Presente. Ah, ya, presente. Ok. Michael Condeso Rosales. Presente, profesor. Leonardo Gamarra Cortés. Presente, profe. Ok. Camila Gómez Cárdenas. Presente, profesor. Excelente. Michelle Alexandra León Castañeda. Presente, profesor. Sí, 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 te escucho. Angeli Lozano Salvador. Presente, profesor. Akemi Alexandra Ramos Bicharra. Presente, profesor. Ok. Ismael Carhuarícara Ugarte. Presente, profesor. Ismael Carhuarícara Ugarte. ¿Está el señor Ismael Carhuarícara Ugarte o no? No, no ha venido. Sigamos. Erialis Cruz. Presente, profesor. Omar Alejandro Moncada González. Byron Joseph Ortiz Alfaro. Adela Sánchez. A ver, presente. Repito. Byron Joseph Ortiz Alfaro. ¿Y profesor? Ya, está presente el señor. Adela Sánchez Benavides. Presente, profesor. Dairon Sotelo Benavides. Presente. Joseph profesor. Vivanco Taquire. Andrea Bermudo Ceballos. Jimena Cachayo Orbegoso. Presente. Oriana Delgado Barrantes. Presente, profesor. Camila Iglesias Villavicencio. Gerald Pastor Saico. Presente. Ya. Alison Rodríguez Torregaray. Presente, profesor. Excelente. Daniela Ayala Vicente. Presente, profesor. Tenemos falta Jalín Oncoy Pachas. Sigamos. Andrés Robles Villalobos. Y finalmente, Santiago Urbano Zapata. ¿Vivo, profe? Presente, profesor. Ya, estamos completos. A ver, hay un alumno que recién acaba de ingresar. ¿Quién es, profesor? ¿Quién es usted, okay, señor? Tengo nombre, Omar Alejandro. Omar Alejandro Moncada González. Usted es el señor Moncada González. ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué ha ingresado tan tarde? Tengo problemas en mi computadora. Ah, problemas, entiendo. González Moncada, me dice que es apellido, ¿no? Ajá. Ya, permítame localizarlo en el registro, ¿ya? Moncada González Alejandro, ya. Tienes tu asistencia. Profesor, no me llamo. ¿Quién es usted, señor? Nombre y apellido. Yo soy Reginaldo Mendoza. Reginaldo Mendoza, su apellido. A ver, Reginaldo Mendoza. Claro que lo llamé y acá está su asistencia. No. Debe haber sido usted llamado al inicio. ¿Ya? A ver, sigamos, chicos. Vamos a contestar sus preguntas, ¿ya? A ver, todos centrados en sus preguntas, vamos a responderlas.
Voy a compartir la pantalla. A ver, chicos, ¿logran apreciar esto o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, excelente, campeones, excelente. Ya, acá somos todos. Dice, sí. La capital del Imperio Incaico estuvo ubicada en la región de... Cusco. No me ofenda, profesor, esto es muy fácil. Eso es Cusco, profesor, Cusco. Claro, tienen razón. Es Cusco. ¿Ya, chicos? Ya no hay Venezuela, profesor. Sigamos. ¿Cuál de los siguientes países no integró el imperio de Tahuantinsuyo? Venezuela, profesor. La B. La división del imperio incaico en cuatro suyos fue una obra realizada durante el gobierno inca de... Ya. Pachacútec. Pachacute. Qué bueno. Han estudiado Pachacute. ¿Ya? El mito de los hermanos Ayar fue recogido por el cronista. Yo sé, profesor. Huaman Poma de Ayala. Excelente. Huaman Poma de Ayala. La B. 4B. Profesor, una consulta, pero Huaman Poma de Ayala fue el único cronista que lo recogió. No. Huaman Poma de Ayala fue uno de los cronistas que lo recogió. La 2, la 3. Un momento. Voy a pintarlo. Ya voy a pintar. Pero acá no se puede pintar. Sí se puede. Cusco. Un momento. Ya, estoy resaltando las respuestas, ¿ya? Arriba se me fue y no lo puedo borrar, no sé por qué, pero arriba la 1, la respuesta es Cusco, por si acaso. A ver, chicos. Pero ella parece borrar, arribita. Ya, dejémoslo así. Chicos, sí parece borrar, ¿no? Ya, gracias. Chicos. Huaman Poma de Ayala no fue el único que rescató la historia del Imperio de los Incas, ¿ah? ¿Eso por qué? Tal vez es al que se le presta más atención, pero hay otros cronistas que también recogen la leyenda de los hermanos Ayar. Hay otros cronistas. Profesor, ¿quiénes? Sí, el señor Cieza de León, el señor Betanzos también recogieron la leyenda de los hermanos Ayar, pero se le da más importancia a Huaman Poma de Ayala. ¿Ok, chicos? Sigamos. Número 5. Sí, ya había puesto control Z. Vamos a la 5. Dice, ¿cómo se denominó la lista oficial de la dinastía de los Incas? Capacuna, profesor. A ver, 6. El primer periodo histórico. Ojo, primer periodo. Sí, acá, sí. Acá no se refiere... ¡Habla en Cusco! Espera, un momento. Acá no se refieren al Alto y Bajo Cusco. No, acá no se refieren a la dinastía. No. Acá se refieren cómo iniciaron los incas. ¿Cómo iniciaron? ¿Como un imperio iniciaron? No, profesor. Un imperio son con Pachacuti. No. ¿Como una confederación? Yo recuerdo que sí se confederan... Con la C. Yo recuerdo que sí se confederan, profe, pero no es la primera fase de los incas. Profesor, sencillo. Iniciaron como tribal. Tribal. ¿Qué tenemos acá? Envían la tarea por... ahorita les digo, ¿ya? Sencillamente lo envían por foto, pues a mi número. 7. ¿Cuál fue el acontecimiento que daría inicio al periodo imperial de la historia incaica? Chicos, ¿cuál fue ese acontecimiento? La victoria sobre los chancas. ¡Excelente! La victoria sobre los chancas. Es considerado el más grande conquistador del imperio incaico. Profesor. Tupac Yupanqui. El más grande conquistador es Atahualpa. El más grande conquistador es Tupac Yupanqui.
Tupac Yupanqui. Sí, profesor. No, Es nieto de Atahualpa. Sí, básicamente. Según los cronistas, según las crónicas, fue el último inca de la dinastía de los Urincusco. Atahualpa. Atahualpa. Ya. El último inca tenemos a este señor. Sigamos. Ahí lo ves. La explicación mitológica de la victoria sobre los chancas se relaciona con... Subir un poquito más. ¡Hermanos Ayar! ¡Hermanos Ayar! ¡Hermanos Ayar! ¡Ururaucas! ¡Hermanos Ayar! ¡Hermanos Ayar! ¡Ururaucas! La respuesta es los Pururaucas, chicos. Ahí estoy dando de nuevo un número ya, porque veo que algunos no lo tienen y esta es ya la tercera o cuarta vez que estoy brindando mi número, ¿ya? Para que me envíen sus tareas. Yo sí tengo su número, profe. Yo también, profe. Ya, ahora voy a explicar la tarea, a ver si es que hay algo que explicar. Profesor, ¿cómo le envío la tarea? Sencillo, chicos, una foto y se acabó. No, una foto de tu tarea resuelta, obviamente, no me vas a mandar tu tarea en blanco, ¿no? A ver, chicos, miren. ¿La 9 cuál era? Acá está la 9, mira. Profesor, sí o sí tenemos que dibujar a Manco Capa y a Moyo. Por supuesto, chicos, por supuesto. Me llama profesor, ¿puede explicar la tarea, por favor? A ver, silencio, voy a explicar la tarea. Ya. Hijo, si no tienes mi número, mira el chat, lo acabo de poner. Voy a silenciar el chat para que nadie pueda escribir, ¿ya? Ya está. Hijo, revisa arriba, ya he colocado el chat arriba, ¿ya? Todos revisen el chat en la parte de arriba, ahí está mi número. Chicos, acá solo tienen que rellenar, ¿no? Cronistas que recogen el mito de los hermanos Aya. ¿Cuál es la obra en la cual la recogen? ¿Cuáles son los personajes que están dentro de la obra de los hermanos Aya? ¿En qué territorio inician los hermanos Aya? Territorio que recorren los hermanos Aya y propósito del viaje. ¿Ya? Igual, lo mismo, mito del lago Titicaca, o sea, de Manco Cápac y Mamaoyo, cronista que lo recoge, obra que recoge la leyenda de los de Manco Cápac y Mamaoyo, personajes de la leyenda de Manco Cápac y Mamaoyo, territorio en el cual inician, territorio al cual llegan, ¿no? Propósito del viaje. ¿Cuál es el propósito de viaje de Manco Cápac y Mamaoyo? ¿Ya? Acá, ¿qué regiones actuales del Perú ocupó el Chinchaysuyo? Fíjate el Chinchaysuyo. Te vas al mapa del Perú y vas a ver qué departamentos del Perú ocupó el Chinchaysuyo. ¿Qué departamentos actuales? Claro está. ¿Cuáles fueron los suyos que llegarían a tener el territorio de los países fronterizos? Ves acá los suyos nada más. Después, según su extensión, ¿cuál era el suyo de mayor extensión y el suyo de menor extensión? ¿Ves el mapa nada más? Miran el mapa y sacan sus conclusiones. ¿Qué suyos tuvieron salida al Océano Pacífico? ¿Sigues viendo el mapa? Mira qué suyos tienen salida al Océano Pacífico. Después, ¿qué país fronterizo actual del Perú no tuvo ocupación del Imperio Incaico? ¿Ves el mapa? Y fijas, ¿qué país no tuvo ocupación del Imperio Incaico? Otro, ¿qué país frontera con Perú? Ah, frontera con Perú. ¿Qué país, cuáles son las regiones actuales del Perú que no ocuparon los incas? Checas el mapa y ves que, y me nombras qué departamentos no fueron ocupados por los incas. Profesor, dibuje a Manco Cápac y Mamaoyo. Profesor, ¿tengo que dibujar? Sí, tienes que dibujar. Profesor, no sé dibujar, se aprende. Haz tu mejor esfuerzo. Profesor, yo pego, profesor. Vas a tener una mala nota si pegas. Vas a tener 10 si es que pegas. ¿Ya? Guerra avisada no mata gente, señores. Profesor, ¿puedo calcar? Hija, puedes calcar, pero con tal que te esfuerces. Así se inicia, así todos hemos iniciado. ¿Ya? Nadie ha iniciado sabiendo dibujar. Ya, chicos, esto ha sido todo de mi parte. Me retiro. Un fuerte abrazo y cuídense. Feliz fin de semana. Chao, profesor. Chao, profe.
La cosa es que tengo que dibujar, profesor, ¿no? Sí, tienes que dibujar. Profesor.